Saludamos a nuestros oyentes recordándoles que Radio Exterior de España emite por onda corta para América del Sur en 17.715 kHz, banda de 16 metros. Para América del Norte por 17.855 kHz, banda de 16 metros. Y para Oriente Medio, Índico y Gran Sol por 15.520 MHz, banda de 19 metros. Podrán escucharnos en onda corta, de 18 a 22 horas de lunes a viernes y de 14 a 22 horas, tiempo universal coordinado los sábados y domingos. Para África Occidental y Atlántico Sur, emitiremos todos los días de 18 a 22 horas, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 15.390 kHz, banda de 19 metros. Y los sábados y domingos, de 14 a 18 horas, por 21.620 kHz, banda de 13 metros. Le recordamos que pueden seguir escuchándonos las 24 horas por Internet, TDT, aplicaciones para dispositivos móviles y por radio satelital. Para Europa, Astra 1M, frecuencia 11.626,5 MHz, polarización vertical. Para América del Norte, Central y del Sur, Hispasat 1E, frecuencia 12.052 MHz, polarización vertical. Para América Central y del Norte, Intelsat Galaxy 23, frecuencia 4.191,35 MHz, polarización vertical. Para Asia y Oceanía, Asiasat 5, frecuencia 3.700 MHz, polarización vertical. Y para África, Eutelsat 5 West A, frecuencia 3.727 MHz, polarización circular derecha. Radio Exterior de España. Son las 4, las 3 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas tardes. Primeras palabras de Susana Díaz tras la ruptura de Ciudadanos del pacto que mantenía con el PSOE. La presidenta de la Junta de Andalucía, sin aclarar si gobernará en solitario o adelantará las elecciones, achaca la ruptura a Albert Rivera y la enmarca en su batalla electoral con el líder popular Pablo Casado. Y tiene prisa en esa carrera con Casado, a ver quién llega antes, 10 minutos antes, para quedarse dentro del electorado de la derecha mejor posicionado. Pero ese problema es de Rivera. Es decir, los problemas de los andaluces son otros. Es el empleo, la educación, la sanidad, y es para lo que estamos trabajando. En el PP se da por hecho el adelanto electoral. Su líder en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha calificado de patética la ruptura y ha confirmado que su presidente, Pablo Casado, se volcará en la campaña. En las elecciones andaluzas se va a volcar en nuestra tierra, que va a pasear, que va a estar en actos sectoriales, en actos territoriales, que va prácticamente a patearse toda Andalucía. Teresa Rodríguez, cabeza de lista de Podemos, para esos eventuales comicios, también habla de ruptura por motivos electorales. También ambas fuerzas políticas, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista de Andalucía, entienden que ahora es el momento menos malo para adelantar elecciones, el momento en que las encuestas pueden darles un poco de más vuelo. Por plazos y calendario, las elecciones podrían celebrarse el 25 o el 28 de noviembre. Sobre Cataluña, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en un acto con militantes en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, ha defendido la apuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por el diálogo con los independentistas y ha señalado que nadie lo interprete como debilidad. No va a ser débil a la hora de aplicar la ley. No va a ser débil a la hora de enfrentarse frente a cualquier abuso. Pero, no obstante, insistiremos siempre en el diálogo. Ábalos ha remarcado que la independencia es inviable y que no hay más punto de encuentro que el autogobierno catalán, y advierte al movimiento soberanista de que está dando combustible a la ultraderecha. Mientras, el líder popular Pablo Casado, también en Barcelona, ante la Junta Directiva Nacional de su partido, ha dicho que empiezan a darse las circunstancias para aplicar otra vez el 155. El líder del PP ha advertido en todo momento al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ante su apuesta por el diálogo con la Generalitat. Se pueden hacer todo tipo de complicados análisis políticos sobre Cataluña, pero eso nunca debe oscurecer lo elemental. Una minoría violenta
y contraria al Estado de Derecho, pretende expulsar a una mayoría pacífica de su propia tierra y privarla de sus derechos más elementales. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha referido hoy a la decisión del Gobierno central de reforzar el número de policías de cara a la Diada y al 1 de octubre.